Buenos días, familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es miércoles 24 de marzo y hace un día espléndido, de verdad, fabuloso. Acabo de salir a la terraza, son las 10 y poco, y he salido a la terraza a tender una lavadora. Todavía no me da el sol, pero una temperatura, de verdad, que no hace nada de frío. Como veis, ya voy puesta de mi gabardina esta, que ya os la he enseñado en alguna ocasión, es de Zara, de hace pues por lo menos 4 años o a lo mejor 5, y la gasto muchísimo, sobre todo en esta época. Lleva capuchita, que también se le puede quitar. Tengo que ir a comprar a Arcas, a la droguería esta que os digo, de aquí de mi localidad, que me hacen falta unas cuantas cosas, y también me quiero pasar por Aldi a por leche y dos o tres cosas más que me gustan de allí. Y luego he quedado con mi madre para hacer unas cosas. Quería también ir a Mercadona a hacer la compra, pero hoy va a ser imposible, probablemente vaya mañana. Porque esta tarde, que también lo había pensado, digo, bueno, pues voy esta tarde y hago la compra y ya lo tengo hecho. Pero es que resulta que nos vamos, no me acordaba, que nos vamos mi marido y yo al Leroy Merlin, que tenemos ahí unas cosas que compramos para el baño nuevo y no nos van y las tenemos que cambiar porque son 100 días, pero es que está la cosa ahí. Así que me lo dijo ayer, lo comentamos por la noche, pero yo hoy ni me acordaba. Digo, bueno, pues esta tarde voy a hacer la compra, pero no puede ser porque nos vamos en terminar de comer. Mi nene hoy se queda a comer en la guardia, porque como os he dicho, en terminar justamente de comer nos vamos, y bueno, lo dejamos ahí en la guardia, come, echa la siesta, está un ratito y luego ya que nos dé tiempo a venir a recogerlo, y si no, me lo recogen mis padres. Que me voy a la droguería lo primero, luego a Aldi y luego lo que os digo, que he quedado con mi madre, y nada, que luego seguimos hablando, ¿vale? Últimamente me habéis preguntado dos o tres veces si Arcas, la droguería esta a la que yo voy, que me gusta tanto y que tiene precios tan buenos, si tiene venta online. Y la verdad es que no lo sé. En ese momento lo he pensado, digo, luego lo miro y lo busco a ver si tiene, pero es que se me pasa y al final pues no lo he mirado, no lo sé. Se lo voy a preguntar a la chica a ver lo que me dice y ya os comento algo. Yo sé que tiene tiendas en muchos puntos de España, pero hay sitios donde ni siquiera lo conocen. Y es que de verdad que tiene unos precios buenísimos, además de la amplia gama de productos, que algunos no son muy conocidos, pero ya te digo que tienen mucha variedad, y a mí la verdad es que me encanta, sobre todo el detergente este de Skip Aloe Vera, que ya sabéis que me gusta un montón, y allí lo encuentro, bueno, el precio más barato allí, el otro día en Carrefour, que estaba el 3x2, es que no merecía la pena. Os lo dejé en el blog que estaba grabando ese día. Pues salía con el 3x2, 6 y pico la botella, y aquí me cuesta 5 y algo, o sea, un euro más barata cada botella, que claro, si son 3, que te obliga a llevarte Carrefour el 3x2, pues ya tienes 3 euros, que aún así sale más caro con el 3x2, o sea, que no te sale gratis la tercera unidad. Entonces, pues como eso, muchas cosas que ya os digo, como suavizantes y todo eso, que es que yo lo noto muchísimo, con diferencia de otros sitios. Y aquí además lo bueno que tiene es que tiene una zona de parking, de vado, que tú llegas, y además es que por aquí no se puede aparcar, pues yo ahora llego, me meto aquí, que tiene pues como para dos coches, tres, y nada, y súper bien. Además la chica es súper agradable, se llama Inma, y nada, y eso, que me voy para adentro. Voy a coger unas cuantas cosillas que me hacen falta, sobre todo el detergente, bueno, y suavizante. El suavizante es increíble, pero yo que soy la maniática de los suavizantes, os podéis creer que solamente me queda un culín así de uno y media botella de otro, pero yo que soy de tener a lo mejor 7, 8, hasta 10 botellas he tenido en danza de suavizantes, pues ahora mismo ya os digo que no me queda, así que voy a comprar de aquí, y cuando vaya a Mercadona, que también me gustan de ahí algunos, también compraré. Y nada, eso, que me voy para adentro. Hace una temperatura, pero increíble, de verdad, es que tengo hasta calor. El coche además lo tenía al sol y está así como recalentado.
Bueno, chicas, pues acabo de salir de aquí de Arca. Os voy a explicar, me quito las gafas para que me veáis mejor. Bueno, pues yo vengo aquí desde hace ya muchísimo tiempo, pero la chica pues no sabía que tenía un canal de YouTube y se lo he dicho hoy. Se ha puesto súper contenta, de hecho ha cogido su móvil, el personal suyo, me ha buscado y dice, bueno, que ya se había suscrito y que estaba deseando llegar a su casa para verme. Que nada, que de momento no tiene página web, pero que están creándola. Que en un par de semanas o tres, todo lo más, que la tendrán ya activa. Yo creo que es una súper buena noticia por el tema este de que sabéis que enseño muchas veces cosas, sobre todo productos de Asebi, que me encantan. Que me decís que no los encontráis en muchas localidades y que os encantaría probarlos. También la crema de Snonas, que ya sabéis que me encanta, es mi favorita, que tampoco la encontráis. Bueno, pues ese tipo de productos, o el spray de Mopar de Molnet, igual, que tampoco es fácil de encontrar. Pues aquí, si lo tienen en tienda, lo van a tener online. Se me ha dado el teléfono, me ha dicho que cuando la página web esté operativa, que me mandará un WhatsApp para comunicármelo. Y nada, yo lo comunicaré a vosotras, ¿vale? También me ha dicho que tiene servicio a domicilio. Dice, si tú alguna vez necesitas cosas y no puedes venir, tú me mandas un WhatsApp. Me dice, Sinma, o me llamas por teléfono, necesito esto, esto, esto. Yo dice, te lo preparo y te lo llevamos a casa. O también te lo puedo preparar y si tú pasas con el coche para su momento, entras, lo recoges y te vas. Así que, pues nada, dicho todo esto, que estoy encantada. Que no soy yo de ir diciendo por ahí que tengo un canal, pero hoy me ha apetecido compartirlo porque, bueno, ha salido así la conversación sin querer y al final pues se lo he dicho porque me ha preguntado que... Y eso, lo de la página web, y le he dicho que era pues por una amiga. Y luego al final, pues bueno, ha ido saliendo el tema así un poco sin querer. Y digo, mira, es que te voy a ser sincera, que tengo un canal de YouTube y lo que tengo son suscriptoras que les interesan muchos de los productos que saco y no tienen cómo encontrarlos. Así que nada, cuando sepa algo de la página, os puedo asegurar que es lo primero que voy a hacer, deciroslo a todas vosotras. Bueno, pues ya estoy en casa, os voy a enseñar las cositas de Arcas, ¿vale? Que he comprado, que las quiero quitar ya. Y en breve me quiero poner con la comida porque mi hija llega enseguida y no tengo nada hecho. Voy a hacer un platito de sopa para cada uno, que tengo ahí caldo de cocido. Y los restitos de la carne, de la verdura y todo eso, a trocitos que lo tengo en un tupper, pues voy a hacer una ropa vieja, que es muy sencillo y bueno, pues se nos queda una comida bastante completa. Pero eso, lo primero os enseño las cositas de Arca, ya las desinfecto, las guardo, ¿vale? Y ya me pongo manos a la obra con la comida. Bueno, chicas, pues decirme qué tal os ha parecido la noticia de que Arca sí que vaya a tener a partir de, bueno, de muy poquito página online. A mí me parece que es muy buena idea, entre otras cosas, porque muchas de las cosas que os enseño en mis vídeos, sabéis que si las queréis probar y no las encontráis donde residís, pues nada, os metéis online, hacéis un pedido y lo tenéis en casa. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es el mimo, ay, el mimo, sí, digo yo, el mi color este de frescor duradero, que me encanta. Ya sabéis que os lo he dicho muchas veces, tiene un olor increíble, pero es que huele a limpio y así, me encanta. Este han sido 4 euros o por ahí, bueno, 4 y poco. Un mimosín, creaciones de flor de la pasión y bergamota, suavizante concentrado, que ya sabéis que este me encanta también. Y normalmente en Carrefour está 3 y pico y a mí me ha costado 2,60. Y otra de Asebi, frescor intenso, que azul frescor intenso, que me encanta también. Este también es concentrado y este es súper barato, este vale unos 65, pero de verdad que es uno de mis favoritos. He cogido una botella de gel de manos, el Nuki pone aquí, de aloe vera. Esta es para rellenar los dosificadores de los baños, no sé si han sido 90 céntimos, bueno, la más barata que había, y es para manos. Un gel tulipán negro de aloe vera y jojoba. Tulipán negro, pues voy cogiendo así variados para ir probándolos todos, porque ya sabéis que tienen mucha variedad, y este no lo habíamos probado todavía. Y he cogido este de aquí que me ha apetecido probarlo, es de Palmolive. Este sale un poquito más caro porque la botella pues es de 600, aunque lleva 150 gratis, pero eran 2 euros o así, porque este de tulipán negro ha sido 1,20 y lleva, ¿cuánto lleva? 720. Bueno, pues este valía 2 euros, pero 1,99, pero es que me ha apetecido probarlo y tiene pinta de oler bien, flor de cereza. Huele muy bien. Los de Palmolive suelen ser muy hidratantes estos geles y bueno, eso que me ha apetecido y he cogido esta botella. Un botecito de crema de manos Snonas, que esta ya sabéis que la enseño muchísimo también en mis vídeos de compras así de la droguería de Arca. Pero esta semana la he cogido en formato así de tarrito y bueno, siempre la compro en tubo, pero esta semana me ha apetecido comprarla así en caja. Lleva 250 y creo que ha sido 1,40. He cogido una botella de champú Revlon de queratina,
que este champú yo creo que le tiene que gustar a mi hija porque le encantan los champús de queratina. Además, mi madre siempre tiene porque a ella también le gustan. Y cuando alguna vez se ha quedado en casa de mis padres y eso, y se ha duchado allí, dice, ay, es que me encanta, es que hago los champús de queratina que tienen, son maravillosos. Y nada, le cogió esta botella, además es bastante grande, lleva 650 y no me acuerdo lo que me ha costado. Luego lo miro en el ticket y os lo pongo, ¿vale? A ver, que tengo aquí la sopa hirviendo ya. Ya por último de todo, mi super detergente Skip Aloe Vera, que la verdad es que me hacía falta, me queda ya muy poquito y no me puede faltar. Y este han sido 5,40. Bueno, pues estas han sido las cositas de la droguería, han sido 24 con algo. Y nada, lo dicho, voy a desinfectarlo todo, lo voy a colocar y me pongo la comida porque es que al final me pilla el toro. Vuelvo otra vez porque me había dejado lo más importante. Resulta que me lo he dejado para el final y se me ha olvidado grabarlo. Cuando ya estaba en la caja para pagar, he visto una chica que la ha dejado pasar porque solamente llevaba una cosa y era un desengrasante de Asebi. Y al verlo, es que el desengrasante de Asebi no lo había probado nunca. Y digo, me lo voy a llevar porque ya sabéis que Asebi me encanta. Aunque el quitamanchas de ropa lo probé y no me gustó nada, pero me apetecía probar el desengrasante. Y me ha dicho, ya espérate, te voy a dar otra cosa. Es un desengrasante que se llama Mano de Santo. Y bueno, como veis, la botella es de esta así de pitorro, que no lleva pulverizador. Me ha dicho que es una maravilla. Me ha dicho que esto es un producto bastante más fuerte que los que suelen vender en supermercados o directamente tipo Asebi o KH7, que este es bastante más fuerte. La verdad es que, ahora que lo pienso, no sé ni lo que me ha costado, porque ya me la ha traído ella, me la ha pasado por la caja. Bueno, luego lo miraré en el ticket y os lo diré. Bueno, pues me ha dicho que lo único malo era el formato, que venía así con el pitorrito este que se sube para arriba, pero que bueno, yo como tengo la pistola del que estoy terminando, pues la enjuagaré bien y lo pasaré. Y nada, me ha dicho que es una pasada, que vale para todo, pone aquí cocinas, baños, hogar, profesionales y también me pone para ropa y tejidos, o sea que me parece una pasada, me ha dicho que es súper potente y que me va a encantar y ya os digo, si de precio, que ahora mismo no lo tengo aquí el ticket, luego lo pondré, está bien, pues muchísimo mejor. Y nada, que eso, que lo voy a probar. Y me ha dicho que a veces, pues que tiene mucho renombre, pues el KH7 y otros muchos, pero que hay productos que a veces son más desconocidos y van muchísimo mejor. Así que nada, voy a probarlo a ver qué tal y ya os comentaré, ¿vale? Y bueno, y ahora sí, con esto ya me despido, voy a seguir con la comida, a recoger todo esto. Es que ha sido desinfectando la botella cuando estaba aquí limpiando, cuando me he dado cuenta que no lo había enseñado. Digo, esto no puede ser, además que era el producto que llevaba así un poco más novedoso hoy. Y nada, pues eso, que voy a seguir. Ahora que ya tenemos el tomatito que ha cogido el saborcito del ajo, ya sofrito así un poquito, vamos a añadir toda la carnecita, las verduras, todo lo del cocido. Bueno, aquí también lleva yemas, porque ya sabéis que aquí se estila mucho ponerle yemas de gallina, que algunas veces me habéis dicho que qué cosa más rara, pero bueno, aquí se estila. Y nada, vamos a incorporarlo todo aquí. Y nada, ya remover y darle unas vueltecitas y ya tenemos la ropa vieja. Voy a ponerle un poquito de sal y de pimienta. Y nada. Ahora mezclamos todo bien. Y la verdad es que esta comida está muy buena. Es una forma de aprovechar los restos del cocido. Que yo a veces hago croquetas, alguna vez me habéis dicho que qué raro cuando habéis visto mi receta de las croquetas que le ponga los garbanzos enteros, pero es que en mi casa siempre se ha hecho así y nos gusta, pero vamos, que si no os gustan los podéis quitar. Ya vamos camino de Elche, hemos terminado de comer y nos hemos puesto rumbo a Leroy Merlin, aunque aprovechando que hace un montón de meses que no hemos podido desplazarnos a Elche, al centro comercial, quiero aprovechar también para ir un momento a Primar y a Primor. Y a Primar para comprarle a mi nene calcetines, que se le han quedado todos pequeños, y a Primor para comprar unas esencias de estas para los humidificadores, que me dijisteis algunas de vosotras que tienen ahí esencias, y nada, he hecho un vistazo, a ver si me gusta alguna. Así que luego grabaré algo si puedo, y nada, que estamos ya a punto de llegar.
Hoy para cenar toca pulled pork, que es la carne esta de cerdo desmenuzada que compro de Lidl, que está súper buena y la comemos así estilo fajitas. La voy a poner en un recipiente de cristal y bueno, lo voy a enseñar un poquito cómo viene, ¿vale? Podéis ver, viene así cerrada al vacío con todos sus jugos y todo esto yo lo pongo directamente en la fuente esta de cristal y la voy a hacer al horno. También se puede hacer en sartén y no sé si al microondas, pero bueno, a mí me gusta hacerla al horno. Ya la tenemos aquí, ¿veis? Lleva como una gelatinita que es de la propia grasita de la carne, porque esto ya está previamente cocida y es simplemente pues calentarla durante, creo que son 20 o 25 minutos en el horno. Y bueno, ya veréis luego de aquí a un rato cómo ha cambiado el aspecto y luego tenemos que ir deshilachándola con un par de tenedores. Como podéis ver, el trozo de carne está cocido a fuego lento. Yo lo voy a hacer en este caso al horno, que son unos 25 minutos, o lo podéis meter también al microondas durante 4. A mí me gusta más al horno porque se queda así un poquito más doradita. Pues ahora os enseño cómo queda, ¿vale? Bueno, pues aquí está mitad de cocción. Y fijaos, la carne es que se deshace. Así con un par de tenedores la vais desmigando. Cuando ya la tenemos toda deshilachada, yo lo que hago es impregnarla bien en todos los juguitos que teníamos. Y ahora ya la vuelvo a meter al horno unos minutitos más, que se dore así un poquito. Y ya la tenemos lista. Como veis, es súper sencilla de hacer. Qué pinta más buena, así doradita. Y nada, ya vamos a ponernos a cenar.